Conectados de Viaje, presentamos proyectos realizados con estudiantes y docentes de escuelas de nuestro país. Las actividades transcurren en el ámbito de la vida escolar y retratan las distintas experiencias obtenidas dentro de talleres multidisciplinarios. Distintas propuestas didácticas fueron el puntapié inicial para construir con cada grupo escolar proyectos que representan sus intereses y atraviesan distintas temáticas locales. Procesos ricos, novedosos y producciones en formatos muy diversos fueron el resultado de un camino que recién comienza. Mi nombre es Mónica Páez, estuvimos dando el taller de robótica y videojuegos en San Juan. Este taller constaba de 3 encuentros, de 2 días cada uno. Estos encuentros se hacían una vez por mes y estaba dirigido a chicos de la Escuela Boero, que son técnicos, y otras escuelas que participaban como invitados. Mi nombre es Emanuel Chavero, vengo de la escuela PET número 1, Ingeniero Ángel Boero. Tengo 16 años y estamos en un proyecto de taller de robótica, donde aprendemos a manejar los robots a través de computadoras, también el armado del robot. Bueno. O sea, trabajamos con un programa en la NEDU llamado MiniBlock. Tiene la automatización de todo el robot y ahí es donde vemos, controlamos cada motor, la velocidad de cada motor, los giros, lo que quisiéramos hacer con el robot. Cuando llegamos, los chicos nos recibieron con mucho entusiasmo y con ansiedad de poder trabajar con el robot. Al tener el equipamiento físico es distinto de trabajar directamente en lo virtual. Entonces querían meter mano enseguida, conocer de qué se trataba, qué elementos tenía, para qué se utilizaban, cuáles eran los sensores. Y clase a clase fuimos haciendo un acercamiento no solamente a la programación, sino a cuáles eran los componentes que constituían el robot. Los chicos hicieron un acercamiento de robótica y arte. El robot lo que hizo es dibujar y pintar, haciendo un tapiz colaborativo entre todos. Para mí es una experiencia muy linda, ya que en la parte áulica estamos haciendo un programa en el cual consiste de utilizar sensores, y este robot contiene sensores. A través del programa MiniBlock aprendimos lo que es automatización. Entonces me gusta la idea, ya que esto lo voy a poder compartir con mis compañeros de aula, mi grupo, y así poder cumplir un proyecto que estamos poniendo en marcha. En el segundo encuentro tuvieron intervención con la música, es decir, que el robot bailaba con un sensor al compás de la música de que ellos quisieran o les gustara. Finalmente terminamos con una coreografía entre todos los robots haciendo lo mismo. El tercer encuentro ya estuvimos preparando lo que era una competencia donde tenían que intervenir todos los conocimientos que ellos habían adquirido de programación, de darle órdenes para que el robot decida, trabajar con distintos sensores. Los chicos se les dio un desafío y ellos tenían que organizarlo solos. Ya no teníamos atrás la explicación, sino que con todo lo que habían aprendido tuvieron que desarrollar un robot que limpiaba un sector, tratando de que el robot no saliera de ese sector, y un sigue línea con velocidad donde tenía obstáculos en el medio, y los chicos que más rápidamente lo podían seguir saltando los obstáculos eran, bueno, los ganadores, entre comillas, porque en realidad la experiencia fue fabulosa. El colegio nos recibió muy bien, con mucho agradecimiento de haber ido.